Chicos, chicas, para este vídeo todos y todas tenéis que dejar like en menos de un segundo, muy rápidamente, y tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que suscribiros ahora mismo, por favor, porque si no lo hacéis, si no superamos este reto y lo compartís ahora mismo con todo el mundo para superarlo, vais a ser encarcelados en prisión de por vida. Imaginaos estar toda la vida en una cárcel, yo no quiero eso, y vosotros tampoco, así que reventad el botón de los likes. ¡Buenos días! Espera, ¿qué? ¿Pero qué demonios? ¿Pero dónde? ¿Dónde demonios? ¿Dónde demonios estoy? ¿Qué es esto? Pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Que el poblado está ahí! ¿Pero qué demonios hago aquí? ¡Estoy como en una especie de prisión! ¡Ay, no! ¡Espera un momento! A ver, vale, vamos por partes, Nacho. Lo primero de todo, chicos y chicas, el reto de likes y el reto de este vídeo consiste en que todos y todas tienes que dejar like ahora mismo, menos de un segundo, y tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que suscribiros ahora mismo, o si no, seréis encerrados en una prisión de por vida. Así que daros prisa y reventad el botón de los likes ahora mismo muchísimo. Vale, tenemos un problema bastante grande. Vamos a ver, ¿qué carajos hago encerrado en una prisión? En serio, ¿qué hago en una prisión? Sobre aproximadamente no sé cuántos metros habrá de aquí hasta el poblado, pero... pocos no, desde luego. No tiene pinta de que haya pocos metros hacia abajo de aquí al poblado. Vale, Nacho, tienes que pensar la manera de escapar de aquí, ¿de acuerdo? Lo primero, tienes que escapar de la prisión. Sea lo que sea que hayas hecho, tú no has hecho nada malo, compañero. No tienes de qué preocuparte. Vale, vamos a analizar el lugar. Tenemos la cama en la que nos hemos despertado, el lavamanos, bueno, como toda prisión, un váter, un cofre con una caña, una alfombra. Y ahí en la otra sala es lo que más me preocupa, porque parece que hay dos torretas, dos cámaras de videovigilancia y una puerta y asientos, como si esto fuera una sala de espera. Me cago en la leche, ¿qué es esto? Vale, Nacho, pienso un poco con la cabeza. Lo primero, vamos a probar todo. El váter tiene algún botón secreto o algo por el estilo. No tiene absolutamente nada, ¿no? Ni ninguna llaves ahí metidas, ni nada, no. Vale, entonces, debajo de la cama tal vez haya algo. A ver, uy, qué asco, pelusas, tío. Pero, ¡un dedo! Vale, no, debajo de la cama no va a haber nada. Aquí en el lavamanos creo que lo mismo, ¿no? No va a haber nada de nada. Y por más que me lave las manos, no va a haber, ¿verdad? No, no hay absolutamente nada. Ok, vamos a ver, lo primero tenemos que pensar con la cabeza. Aquí entra una caña de pescar, la cual no sé qué demonios hace aquí. Tendré que pescar con ella en el lavamanos, porque sinceramente lo dudo. O quizás en el váter, tal vez quieren que meta la caña en el váter, no lo sé, puede pasar cualquier cosa realmente. O tal vez... es eso, ahí hay algo, ahí hay algo. O tal vez tengo que utilizar la caña para activar algo o desactivar algo. Por ejemplo, ese botón. No sé, ¿esos botones valen para algo o son de alguna cosa? No. No tiene pinta. Tal vez debo utilizar la caña para abrir esta puerta. Pero el problema es que hay que encajarlo, tío, por ahí dentro. Y no sé cómo se hace para encajar esto. ¿Cómo demonios puedo encajar esto, tío? Alguna manera tiene que haber de salir. A ver, no creo que me la hayan preparado, que hayan hecho esto sin tener alguna alternativa para escapar. La caña la han puesto por algo. El caso es, ¿para qué la han puesto? Vamos, vamos, sé que puedes activarte. Vale, yo sé que puedo escapar, chicos y chicas. Simplemente tengo que utilizar la caña, ¿de acuerdo? Y rezar porque de una de estas se coloque donde debe colocarse. ¡Eso es! ¡Eso! Vale, creo que tengo que andarme con mucho cuidado. Ok, vale, voy a intentar moverme lo justo y necesario. Poquito. ¿Esto en serio? ¿Pero qué? Pero... ¡ah, genial! ¡No puedo escapar de ninguna manera! Tengo que seguir utilizando la caña. Ok, a ver, vale, bien, 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 vale. Ok, lo pillo, vale, nada de sentarse. Vale, creo que he pasado justo por el punto ciego de las... vale, he pasado justo por el punto ciego. Creo que es ese ruido que pone ahí, Scarlett, en fin, da igual. Vale, vamos a investigar un poquito esto, ¿de acuerdo? Botones, dos ametralladoras ligeras, cámara de seguridad, aquí pone las grabaciones. Las grabaciones dicen que lleva grabando desde hace 3 días. Llevo 3 días encerrado ahí dentro. ¿Cómo es posible, tío? Si yo me había ido a dormir tranquilamente y me he despertado ahora esta mañana siguiente ahí. En fin, no tiene ningún sentido. A ver, ¿las cámaras tienen algún propietario? ¿Tienen algún nombre? A ver, no, propiedad del doctor... no, no, propiedad del doctor, no. Ponía algo que son propiedad de un médico, algo así, de un doctor, no sé, algo raro. Bueno, da igual. Vale, luego tenemos dos ametralladoras, que no sé sinceramente qué ametralladoras serán, ni por qué demonios esas cámaras son de un tal doctor. Pero bueno, mira estas ametralladoras. A ver, torretas, propiedad de White Thunder, eso es mentira. Bueno, y las ametralladoras, no, no, si funcionan, funcionan. Si de hecho tienen hasta la señal de Reston. Lo que pasa es que es raro, no sé por qué no me han disparado. Vale, muy bien, siguiente paso, otra puerta que tengo que escaparme, ¿verdad? Vale, veamos a ver la puerta, a ver si se acciona de una. No se acciona de ninguna manera. Vale, las puertas no se ven de ninguna manera. Tal vez tengo que hacer algo por esta sala. Las armas de lo malo, a ver, ¿me van a disparar? ¡Hola! ¡Hola, buenas! No, vale, no me van a disparar. Perfecto, me salvo la vida. Te he salvado.
de milagro. No, gracias, no quiero volver ahí. Muchas gracias por su cordial invitación. Vale, tiene que haber alguna llave en algún sitio. De nuevo, tiene que haber alguna llave. Tal vez debajo de los asientos, de nuevo, a ver. No, espérate, aquí hay un libro, nada. Una linterna, un destornillador sónico, nada. Vale, aquí debajo, a ver qué hay. No, no. Una cabina telefónica, nada. Pues nada, no hay absolutamente nada debajo de los asientos. A ver, la señal de Redstone. Tal vez si cambio la señal de Redstone pueda redirigirla. No va a llegar a la puerta. No va a llegar a la puerta. Y de hecho, creo que no debo desactivar las señales de Redstone actuales. O sea, esta... Uy, perdón, 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 perdón. Vale, no debería desactivar esto por si acaso. A ver, Nacho, piensa, tío. Piensa un poco, maldita sea. ¿Cómo abrirías una puerta que solo se activa con botones o palancas? Botón, vale, el botón. Vale, ¿se activa alguno? No, vale, perfecto, entonces me lo llevo. Me llevo el botoncito, vale, y ¡ping! Uf, me... What the fucking fuck. Ok, tenemos un problema. A ver. Vale, o sea, genial, maravilloso, fantástico, muchas gracias, creador de todo este chanchullo raro. O sea, tengo criaturas en la lava, en una maldita piscina de lava, esperándome para matarme. Y un parkour. Y encima, ya haré como entro de nuevo. Ay, Dios mío, que no puedo entrar. Espérate, sí, tengo que poder entrar, espérate. Vale, lo he conseguido abrir, vale, bien. Al menos se ha abierto ya esa puerta, vale. Me voy a llevar esto, ¿vale? Con vuestro permiso, yo me lo voy a llevar. Tiene 100 balas, tal vez puedo librarme de estas criaturas por lo menos, ¿verdad? Vale, sí, de estas criaturas me puedo librar. ¿Qué es eso? Sea lo que sea, he hecho bien en librarme de esas criaturas. He hecho bien en librarme de ellas, he dicho. ¡Uépale! ¿Qué es esto? ¿Carne? ¿Qué es esto? ¿Carne de Xegnis? Bueno, a ver, esto es raro. O sea, parece que estas criaturas, no sé si son alienígenas o qué demonios son, pero son unas cosas súper, súper raras. Son como unos dragones de lava. Que ya me dieras que hacer aquí. ¡Ay, Dios mío! Que han aparecido más. ¡Ay, Dios mío! Que no son pocas, de hecho. Espérate, ¿puedo? ¿Tal vez puedo pescarlo? Oh, fuck. Vale. Poder puedo pescar estas cosas, pero... Me he quedado sin caña. Pero no debería. Yo lo siento, criaturas del averno, pero... No voy a dejaros por ahí. Al carajo. ¡Pero que hay más! ¡Pero si hay más! Voy a intentar agarrar todo esto. No sé para qué me valdrá, sinceramente. Pero... Uf, yo me lo voy a llevar. En fin. Hola, vaca maja. Vale, nada más. Bueno, sí, nada más de qué. Sí, sigue habiendo por aquí otra. Esto está petado de bichos raros. ¿Pero qué tiene que haber tanto bicho raro? Por el amor de Dios, yo una persona feliz estando en mi casa tranquilamente. Nuevas recipes desbloqueadas. ¿Pero qué me estás contando? Nada, y siguen. Vale, da igual. ¿Sabéis qué, chicos? Voy a completar esto. Tengo que salir de aquí como sea y ese va a ser mi objetivo final. Vale, uf. ¿Ya está? Dios, ¿a qué altura estoy, tío? Que estoy súper alto, ¿eh? Estoy completamente alto. Me cago en todo. Ay, Dios. De mi vida y de mi corazón. 15 balas que tengo. Vale, este pasillito, ¿a dónde demonios lleva? ¿Eh? Una baja... ¡Ay, Dios! Una caída. Vale, estas caídas siempre me dan mal rollo, ¿vale? Quiero probar una cosa. ¿A qué altura estamos? Vale. ¡Uf! ¡Uf! Hay varios bloques. De hecho, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bloques de altura y el bloque de agua. Vale. A ver, sinceramente, ¿vale? Entre volver a esa prisión con estas criaturas extrañas y tirarme por un agujero que no sé dónde voy a caer, prefiero tirarme por el agujero, sinceramente. Así que para allá que voy. Voy a comerme una cosa de estas que sinceramente no sé qué hará. Me da resistencia al fuego. Bueno, la resistencia al fuego es buena, pero eso es agua y es una caída, así que, en fin, da igual, vale. Vamos a por ello, gente. ¡Ay! Vale, ya estamos aquí. ¿Qué demonios es? Hola, agente, disculpe. ¿Por qué tanto cofre? ¿Qué tanto cofre aquí, agente? Agente, disculpe, me gustaría salir de la prisión. Agente, agente, espere, no, se está equivocando. Agente, no, se está equivocando, agente, agente. Tengo que abrir la puerta. No se abre, maldita sea, no se abre la puerta. ¿Por qué no se abre la puñetera puerta esta? Agente, escuche, por favor, tome. La he cogido de las torretas que estaban vigilándome. Es que yo no debería estar aquí encarcelado. Yo soy una persona normal y corriente. Soy un creador de contenido youtuber, por favor, déjame. Ay, Dios, que pega muy duro. Vale, tengo que encontrar algo por los cofres. Tengo que encontrar algo rápidamente por los cofres. En algún sitio tiene que haber algo en los cofres. Vamos, rápido, 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 rápido. Un momento, me parece, a ver, algo. Vale, bien, bien, bien. Agente, escúcheme, escúcheme. Escúcheme, ¿vale? Escúchame, por favor, un momento. Yo
soy una buena persona, ¿vale? Nunca tuve ningún problema con la ley. No sea santo de que ustedes cogen ahora y me encierran en una prisión de máxima seguridad. Mira, que te den por saco. Me llevo la palanca, vale, ¡no! ¡Le he colocado mal! ¡Puñetero pinche agente me ha pegado! Vale, ahí está, agente, lo siento, ¿vale? Lo siento, ya sé que esto es un delito mayor pegar a un agente de la ley, pero quiero salvarme la vida. Que te caigas al agua, hombre, que te caigas al agua. Que te estoy diciendo que te tires al agua. Oye, este policía es muy chulo, ¿eh? Más chulo con 8, ¿eh? Pues nada, ¡hala! ¡Activado! ¡Y pa! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Pero esta pedazo de caída que es! Me voy a matar, si me tiro me mato. Si me tiro me mato, agente, agente, no queremos eso, agente. Chicos, ¡Geronimo!